Va, ahí está. ¿Usted salude primero o qué? Buenos días. Buenos días. Ya. Buenos días. Buenos días, señores suscriptores. Aquí estamos presentes. Bueno, que espero que estén bien en este sagrado día que Dios nos ha regalado. Y esperamos que ustedes estén bien también de salud. Así es. Y aquí estamos aquí haciendo. Aquí pues, continuando con este video, pues, que teníamos inventado de hacer una tamaleada. Y ahorita que estamos preparando la rica masa con la mía Carlota. Mire, ven, mire qué chulo. Así se hacen los tamales, mire. Se sancocha la gallina. Se deshace con la sopa la masa. Aquí ya lleva todos los ingredientes. Y luego aquí doña Daisy está haciendo el rico recaudo. Ajá. Estamos cocinando el recaudo pues para que así no se lo vaya a arruinar. Porque a veces cuando uno viene a volver los últimos tamales, el recaudo ya está acidito. Y entonces así cocinado ya no se arruina, porque aunque a uno le agarre la tarde, pues el recaudo está cocido y ya no hay peligro de que a uno se le vaya a arruinar y los tamales queden malos. Estos tamales van a quedar riquísimos, señores. Todo va cocido. Todo va cocido. Todo va cocido. Para así los últimos tamales ya siempre llevan el mismo sabor, pues ya no se salen arruinaditas la masa, ni el recaudo, ni el pollo, por el estilo, nada. Todo va cocido. Mío, ¿eh? Y las maladenas. Aquí la doña, la señorita Jennifer va a arreglar las hojas para cuando la masa esté cocida y empezamos a trabajar. Sí, señores. Y la sopa, ¿cómo la está? Allá están las hojas. Como ven ustedes, aquí estamos revolviendo y revolviendo, deshaciendo la masa para que no los queden chiboludos los tamales. Sí, que todo vaya desechito, que no lleven chibolitas. Y ahí la ponen al fuego. Ahí la vamos a poner al fuego, ya vamos a encender el fueguito. Y luego nosotros tapamos tantito aquí la masa, que no los jueguen los animalitos. Como les decía, aquí lo vamos a hacer. Acá, mire. Oh, ahí está preparado ya. Sí, está preparado ya. ¿Dónde el perol donde se va a cocer la masa? Se va a cocer la masa. Luego después venimos nosotros, agarramos agüita. Luego agarramos agüita y miren, le vamos a echar al perol agüita, así de ahí, si venga a ver. Ahí voy. ¿Este aquí estoy aquí? Espérenme. Llevo la hojita. Sí, mi amor, es verdad. Le echamos el aceite, miren, de ahí, con así de agua. No, la agua caladita. La agua calada ya. ¿Y el aceite todo? Sí. Echamos el aceite. Luego viene doña Daisy y le echa una agua calada de agua. Esto es para que la masa no se pegue, señores, abajo. Y no saben por qué es esto. Este es un secreto. Este es un secreto para que la masa no se pegue y se ahume. Como lleva aceite, por eso le sí. No se pega. No se pega. ¿Y Jenny arreglando las hojas? La Jenny está arreglando hojas. Vamos a ver entonces. La saco toda, boleta, toda así. Encima de esta. Y aquí hago otro para allá. Por aquí está Jenny preparando las hojas ya para hacer los tamales. Sí.
Ah, pero ahorita ya te lo quiero. Esto lleva un proceso. Yo le tengo que decir a los suscriptores ahí que siempre me sigan apoyando, que miren estos videos y que miren estos videos porque van a estar bonitos. Esperan las muchachas guerreras que les gusten, dicen, los videos que se están haciendo. Espero que les gusten estos videos porque los hacemos de todo cariño para los suscriptores. Y ahorita ordenando las hojas para... Solo agarrar la hoja para hacer el tamal. Ajá, solo agarrarla. Le pesó. Sí, pero más arriba ya voy a ver. Que sale agua. Agua, sí. Esto está ingrato con esta ley. Aquí tengo agua. Va. Yo tengo todo calculado. Sí, chido. Todo preparado. Digo, chapulín colorado. Viene del buquito ahí, ¿ves? Qué barbaridad. Vamos a ver la carreta. Por ahí viene el buquito con la carreta. Jalando este hojitas para los conejos. Ahí va el camión con todo y carreta. El remolque lleva el camión. Ajá. Lo va remolcando porque sabe que... Daisy, ¿y esto está qué herba? Esto es hierba. Sí, yo lo he hecho diferente. Uh-huh. Y aquí he visto yo todo eso. Pues. Uh-huh. Aquí he aprendido yo muchas cosas. ¿Va que sí? Sí. En su pueblo, allá donde vivía, era diferente. Allá no, allá solo lo que se le pone aceite. Aceite. Sí. Mami. No, hombre, si allí se paquillo la galleta, ¿ves? Bueno, como seguimos veniendo a la masa, ni ayer entregame agua limpia, por favor, en este por acá. Del cántaro. O de la cubeta. Del cántaro. O de la cubeta, de donde sea. Porque esta masa está demasiada dura. Sí. Hay que dejarla más aguadita. Sí, se aguada porque en el cocimiento se endura la masa. Bastante. Sí. Hubieras puesto el guasal en la silla y hubieras agarrado ya, sí. Para que no te cueste ahora mucho. Mucha pues. Sí, no, usted me la va a echar aquí. Écheme. ¿Le falta todavía? Sí. ¿Le lleva otra vuelta? Sí, dame otro poquito. Ya no quiere salir un solo ya. Pues señores suscriptores, esta es la sopa hasta con lorocos, mire. Sopita con lorocos, mire, chulada, mire. Ahí se mira la sopita buena. Esto se le echa a la sopa también. A la masa. Ay. Si quiere me baña. Mire.
Esas sopitas se las revuelven a la masa. A la masa para que quede bueno. Para que le agarre más sabor. Le dé el sabor al oroco, al chile verde. La cebollita. A la cebolla. Y allí tengo la cebollita, ¿va, Daisy? Ajá. Por ahí tengo una cebollita también que nosotros... Aquí está la cebollita. Ahí está la cebolla, mire, que le vamos a poner de... Sofreída con aceite. Freída con aceite. Y esa se le pone también para que agarre sabor. Ajá. Así me enseñaron a mí a hacer los tamales. ¿Tamales veras? Sí. Y me lo enseñó una señora vecina que íbamos a... Ella le hacía tamales para vender. Uh-huh. Ahí me enseñó ella, ahí es donde yo aprendí. Y de cuando ella se fue del lugar, pues... Ya sabía. Ya sabía yo y de, gracias a Dios de eso me defendía. Y adelante con mis hijos. Uh-huh. Haciendo tamalitos. Entonces usted no se cobarda por hacer tamales para vender, ni a Carmen. No, no, como no que aquí no hay... Cuestan las hojas. Ah, ya, porque como usted sabe que en el mercado... Que de dónde llega hojas a saber. Pero allá se ve de todo. Allá hay de todo. En los mercados, ahí usted va a ver hojas, va a ver de toditito. Allá no se dificulta nada. Allá si usted quiere hacer tamales, usted los hace, los vende ligerito. Y usted está trayendo toditito del mercado. Yeah. Aquí no. Aquí voy a un mercadito que está por ahí. No, yo no hallo lo que busco. Por eso me decepciono, no hay tamales para vender. ¿No te hicieron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Capaz todavía de hacer? Sí, claro, sí, que hombre. Sí. No, ve que no. Sí, yo soy capaz. Yo he sido, como le digo, he sido negociante en pequeño. Regresamos en otro video. Espero que les guste la preparación de la masa para los tamales. No se pierdan los próximos videos. Y aquí están los consomés, miren. Que se le pone también. Vaya, espero que les guste. Pasen buen día.